¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, aquí desde Internet. Hoy tenemos el placer, el lujo de saludar al secretario de Organización del Peso Albaceteño, a Santiago. Caballero Santiago, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Te encantado de estar comentaba en aquí. off the record que eres nuevo en esta plaza, quiero decir, Sí, aquí, en estos sí, estudios sí, de sí. televisión, y esperamos que no sea la primera, sí, la La última, primera. seguro que no. Seguro. Bueno, ¿cómo van las cosas, Santiago? ¿Cómo se ha pasado la feria? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La Feria de Albacete es una de las mejores ferias para mí de España y seguro que para muchos, pero bueno, hay mucho trabajo, hay que estar en la feria, hay que estar en la calle. Y bueno, ¿qué os vamos a decir a los medios de comunicación? Que seguro que también habéis Nos tenido lo hemos mucha currado, actividad. pero bien, 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 bien. Santiago, muchos son los problemas, los temas que queremos tocar. El paro, el desempleo, lógicamente, la sanidad, la educación, el fracking. En la provincia de Albacete, los últimos datos, bueno, unos, los del Partido Popular, dicen que son buenos, vosotros, los del Partido Socialista, dicen que no son tan buenos. ¿Cuál es la situación real en la provincia de Albacete? ¿Y qué valoración haces de las políticas de empleo, de economía que está haciendo el Partido Popular, concretamente en la provincia de Albacete? En la provincia de Albacete, y es difícil extraer la provincia de Albacete Ya, de la pero bueno, región y del Estado, sí. pero sí, pero vamos, yo creo que están siendo unas políticas económicas nefastas, no están teniendo ningún buen resultado ni para esta ciudad, ni para esta provincia, ni para el país en general. El Partido Popular llegó al gobierno prometiendo empleo, prometiendo creación de empleo. Todo el mundo recuerda aquella campaña de la señora Cospedal diciendo que iba a crear empleo, que un voto era un puesto de trabajo, y más bien ha sido todo lo contrario. Cada voto de confianza que el Partido Popular ha recibido se lo ha devuelto a la ciudadanía con más paro. Solo hay que ver la calle, preguntar en la calle. La gente no percibe esa mejoría que el Partido Popular quiere hacernos ver. Cada vez hay más desempleo. La reforma laboral, que según el Partido Popular venía a crear empleo, no solamente no ha venido a crear empleo, sino que lo que ha venido es a destruir empleo, a que el empleo que hay sea de peor calidad y sobre todo a recortar los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores a día de hoy están en una mucho peor situación que estaban hace un par de años, después de esta reforma laboral, que lo que ha venido es a permitir a los empresarios que puedan despedir con más facilidad, pero que en ningún caso se han creado más puestos de trabajo. En concreto, Santiago, en Albacete el pasado mes, bueno, hablamos de agosto, finalizó con 1.026 parados más, de tal forma que el número de parados se sitúa en 50.720, de los que 22.654 son hombres y 28.000 las mujeres. ¿Vosotros qué políticas vais a llevar a cabo suponiendo que llegaréis al poder? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué haríais? Bueno, lo ha dicho estos últimos días nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo primero que vamos a hacer es quitar esta reforma laboral. Esta reforma laboral, que ya digo que ha destruido empleo, La vais a eliminar. la vamos a eliminar. Es un compromiso claro del Partido Socialista, lo ha expresado en boca de su secretario general y así lo creemos. La inmensa mayoría, por no decir que todos los socialistas, creemos que es una reforma laboral dañina, que el poquito empleo que crea es empleo precario, es empleo temporal, que no da estabilidad en el empleo y que así es muy difícil de crecer. Pero es que además los datos reales es que lo que está haciendo es destruir empleo. En la provincia de Albacete es curioso, cuando en Castilla-La Mancha las cifras del paro no estaban creciendo tanto como creíamos que iba a crecer, aquí en Albacete Sí. 1.000 y pico parados más. Sí. O sea, mala la situación en España, mala en Castilla-La Mancha y peor todavía en Albacete. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que incentivar de verdad la creación de empleo. Cuando un enfermo está anímico, lo que no podemos hacerle es una dieta de adelgazamiento. El Partido Popular se empeña en estas políticas que ellos llaman de austeridad, de recorte, en cada vez paralizar más la economía, en no crear empleo y no incentivar que se cree empleo por parte de los emprendedores. Pues habrá que buscar otras fórmulas que lo que hagan es dinamizar la economía, permitir que haya un mayor consumo, para eso hay que tener unos mejores salarios y sobre todo para que el ciudadano pueda consumir lo que tiene que tener es una cierta estabilidad en su empleo. Porque en definitiva, Santiago, entre otras muchas cosas, lo que hace falta es aumentar la demanda interna, generar confianza en el empresario, en el trabajador, pero eso no existe, no se está consiguiendo por parte de ningún partido político. Hay que poner medidas que ayuden a
que crezca esa confianza al empresario para que cree empleo, hay que ayudarle, por supuesto, hay que incentivar la contratación con bonificaciones en la seguridad social, con bonificaciones, con exenciones fiscales, pero lo que no podemos hacer es abaratar las relaciones laborales, desproteger al trabajador con el argumento de que con eso vamos a ganar en competitividad. Probablemente si las empresas españolas no son competitivas, si las empresas de la región no son más competitivas, no es precisamente por el nivel de los salarios, que ya son bastante bajos. Con eso lo único que estamos haciendo es paralizar el consumo. Y ya le digo, y si además tenemos un mercado laboral precario, muy temporal, pues esa falta de estabilidad, esa falta de confianza del trabajador, se transfiere en una falta de consumo del ciudadano. Hablando de todo un poco, Santiago, ustedes han pedido a la presidenta Cospedal que dé las mismas explicaciones que pueda darle a la Fiscalía Anticorrupción. Concretamente, hace un mes y algo, un par de meses, usted aseguró que los castellanos, y leo textualmente, que los castellanos manchegos merecen las mismas explicaciones que la presidenta Cospedal que podría dar a preguntas del fiscal anticorrupción respecto a la posible financiación ilegal por el caso Bárcenas. Todo esto viene a colación porque ustedes quieren que de alguna manera el partido, o sea, Castilla-La Mancha, no esté en boca en este sentido de la Fiscalía Anticorrupción y que la presidenta Cospedal dé explicaciones. ¿En qué situación se encuentra este tema? Pues está en la misma situación que cuando se hicieron esas declaraciones, que fue el día 12 de julio. Correcto. Los días previos a que la presidenta Cospedal fuese a declarar como testigo en el caso Bárcenas. Lo que estamos demandándole a la presidenta es que venga a Castilla-La Mancha, que venga a las Cortes Regionales. Después de esas declaraciones tuvo lugar el estado de la región, donde la presidenta no quiso hablar de ese tema. No puede ser que la presidenta de Castilla-La Mancha, en lugar de estar preocupada por los problemas que antes estábamos hablando, por el paro, por la educación, por la sanidad, por los problemas que tienen los ciudadanos, tenga que estar pendiente de las ocurrencias o de las verdades que cada día vaya a decir el señor Bárcenas. Lo que le pedíamos es que si la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que ella algo sabe del tema y por eso la llama como testigo, los castellano-manchegos también merecemos al menos las mismas explicaciones que merece la Fiscalía Anticorrupción, porque es la credibilidad de todos los castellano-manchegos la que representa a la presidenta y la que está puesta en entredicho, porque aún no ha dado ninguna explicación. No ha explicado qué han ocurrido con esos 200.000 euros que Luis Bárcenas dice que dio al Partido Popular de Castilla-La Mancha. Digo que no lo ha explicado, es que las explicaciones que ha dado han sido peor que haber explicado, porque lo que ha dicho, primero decía que esos 200.000 euros no existían, luego decía que era para la campaña, cuando se descubre que no era en campaña dice que era para la precampaña, que explique, ¿eso ha servido para pagar una campaña de forma ilegal? Que lo explique, lo tiene que explicar. Los castellanos manchegos consideramos que necesitamos una explicación y la señora Cospedal no la está dando. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué presumen? Nosotros nos gusta ser serios y rigurosos y creer en la justicia cuando nos beneficia y cuando no. Y es la Fiscalía Anticorrupción la que ha reconocido que la presidenta Cospedal algo sabe cuando la llama a declarar. Pero es que además son los servicios de la policía y de la Guardia Civil los que han dicho que esos 200.000 euros vinieron al Partido Popular de Castilla-La Mancha. Nosotros creemos en las fuerzas del Estado, creemos en las instituciones del Estado, creemos en los jueces, creemos en la policía, en la Guardia Civil. No es el Partido Socialista el que está diciendo estas informaciones. Nosotros, desde el Partido Socialista, lo que le pedimos a la presidenta Cospedal es que las explique, que dé una explicación, que diga si es verdad, si es mentira, si es verdad, qué ocurrió con ese dinero, por qué no se declaró, por qué fue a cuentas opacas, qué se ha pagado con ese dinero. ¿Se ha pagado una campaña? ¿Ese dinero ilegal es lo que le ha permitido pagar una campaña que la ha llevado a la presidencia de la comunidad autónoma? Esas explicaciones son las que queremos que dé. En otro orden de cosas, Santiago, y hablando de la sanidad, usted, digo, el Partido Socialista, concretamente su secretario general, aquí en Albacete, Manuel González Ramos, recientemente también dijo que y lamentó que el Partido Popular justifique sus intentos de privatización de la crisis cuando, según él también dice, hay dinero para otras cosas. No están ustedes de acuerdo en esto, ¿verdad? Evidentemente. No. En la privatización de la sanidad, para nada. Creemos que hay determinados servicios, como son la sanidad, como es la educación, en los que no se debe
de diferenciar quién tiene más poder económico y quién tiene menos. Hemos tenido un sistema sanitario en España que no era un sistema sanitario caro, que el nivel de inversión que había no estaba por encima de la media de los países de nuestro entorno, más bien estaba por debajo, pero sí que tenía un reconocimiento de ser uno de los sistemas sanitarios con más calidad del mundo. Un sistema sanitario en el que se pagaba según el poder económico y se recibía según la necesidad sanitaria que se tuviese. El Partido Popular, con los recortes, implantando el copago, lo que está haciendo es que pague más quien más demanda del sistema sanitario, y no que pague más al sistema sanitario quien más poder económico tiene y reciba más quien más necesidad sanitaria tenga. El Partido Socialista, por supuesto, estamos en contra. Creemos que hay que garantizar un sistema sanitario público que atienda por igual a todos, con independencia del poder económico que cada uno tenga. Si está claro que quien tiene dinero se puede pagar sanidad, se puede pagar educación, se puede pagar todo. Si con dinero se compra todo, si eso no es ningún secreto. Los socialistas lo que queremos es que aquellos que no lo tienen puedan tener las mismas oportunidades que quien lo tiene, que al menos en eso no seamos diferentes. España, con la que está cayendo Santiago y Castilla-La Mancha, lógicamente, se puede, digo, entre comillas, permitir el sistema público que queremos todos tener de sanidad. Es que lo hemos tenido. Es que lo hemos tenido cuando la renta per cápita del país era muchísimo más baja. Es que cuando se empezó a instalar, perdón, con los primeros gobiernos de Felipe González, un sistema sanitario público, universal, que ahora estamos yendo a un sistema de aseguramiento en el que paga tiene derecho a la atención y el que no paga, por la circunstancia que sea, no tiene derecho a la atención sanitaria, decía que este sistema se implantó en un momento en el que la situación económica no era mejor que la actual. El problema es que se está sacando dinero de lo público, probablemente para llevarlo a lugares de privados. Lo mismo ocurre con la educación. Estamos recortando en la educación pública y sigue habiendo beneficios y exenciones fiscales para aquellos que llevan a los niños a la escuela privada. Se siguen financiando colegios concertados y colegios privados. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política. Y con la educación prácticamente tenemos lo mismo, ¿no, Santiago? Ahora, precisamente, en estos días se reabre el curso universitario, se reabrió hace poco el no universitario, y los docentes se quejan de que hay menos efectivos, de que tienen que trabajar más con menos. ¿Cuál es la situación en este sentido? Claro, ocurre lo mismo. Lo que el Partido Popular está consiguiendo en estos dos años es romper la igualdad de oportunidades. A partir de ahora, con las políticas que el Partido Popular está implantando, si tienes, podrás, si tienes poder económico me refiero, podrás, si no, no podrás. No estudiará quien quiera, sino quien pueda. Un claro ejemplo es la política de becas. El ministro Wert nos dice que si tu familia tiene dinero y te puede ir pagando la matrícula todos los años, pues sacando 5 puedes tener un título universitario. Si necesitas de la ayuda del Estado porque tu familia no tiene para pagarte esa matrícula, entonces te exigimos que saques un 6. ¿Por qué esa diferencia? La política de becas no está pensada para premiar la excelencia, está pensada para que haya igualdad de oportunidades entre quien tiene dinero y quien no lo tiene, quien vive en el medio rural y quien vive en el medio urbano. Es que las circunstancias de cada ciudadano son distintas y lo que tiene que garantizar el Estado es la igualdad de oportunidades para todos, sin que dependa del poder, ya le digo, del poder económico, del medio en el que vivas o de cualquier otra cuestión. Y los pensionistas no se libran tampoco de esta, ¿no, Santiago? Porque recientemente, además, ustedes, concretamente el PSOE de Castilla-La Mancha, ha asegurado que la revalorización aprobada de un 0,25% anual de las pensiones es, además, leo textualmente, de una mentira y un engaño, y vuelvo a leer textualmente, un hachazo más a los 350.000 pensionistas de Castilla-La Mancha que tienen una pensión media de 774 euros al mes. Sobre todo, y esto ya lo apunté yo, es una opinión personal, cuando entiendo que bastante porcentaje del sustento de la economía y de las familias está siendo soportada por los pensionistas. Esta situación veo que va a ser bastante caótica y difícilmente reversible, ¿no?
porque las cosas ya están hechas y están aprobadas. Bueno, no, todo es reversible. Todo es reversible. Todo es reversible. Por lo menos no a corto plazo, no. Menos la muerte. Sí, por desgracia, y con la mayoría que tiene el Partido Popular en estos momentos. A eso me refiero. En el futuro más inmediato parece que es irreversible. Pero este es otro de los compromisos que el Partido Socialista... No, pero esto es muy importante, el tema de las pensiones... Es muy importante, es muy importante. Por varias cuestiones. En primer lugar, hablábamos de una mentira. Es una nueva mentira del presidente Rajoy, que dijo que si una línea no iba a traspasar, era la de las pensiones. Y dio un argumento que en aquel momento cualquiera podíamos compartir. Es que el pensionista no tiene posibilidades de mejorar su futuro, claro, de mejorar su cualificación profesional, cambie o no cambie el mercado de trabajo, no le va a ir mejor. El pensionista necesita de una cierta seguridad. De una cierta seguridad que le permita vivir en unas condiciones mínimas. Y esa línea que en su momento el presidente Rajoy dijo que era infranqueable y algunos pensábamos que podía ser así, ha mentido nuevamente y la ha traspasado. El tema del poder adquisitivo de los pensionistas. No solamente no se va a revalorizar conforme al IPC, es que es más grave todavía el tema. Es que los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo porque además se están viendo obligados a pagar cosas que antes no estaban obligados a pagar. Ahora mismo tienen que pagar por una atención sanitaria, por unos medicamentos que hasta hace muy poco tiempo no tenían que pagar. Están teniendo que pagar unas tasas para que se les reconozca la dependencia, para que se les revise la dependencia, que hasta ahora no estaban pagando. Por tanto, aun revalorizando las pensiones conforme al IPC, el poder adquisitivo de los pensionistas sería más bajo que hace un par de años. Pero es que si además ahora lo que dice el Partido Popular es que no va a revalorizar conforme al IPC, pues lo que vamos a conseguir es que el poder adquisitivo de nuestros pensionistas sea bajísimo, que están sirviendo en muchos casos como colchón, no solamente para su sustento esa pensión, sino para el sustento, en algunos casos, de toda su familia. Y además, en una región como Castilla-La Mancha, donde la inmensa mayoría de las pensiones vienen derivadas del régimen especial agrario, de los autónomos, y son pensiones muy bajas, que en algunos casos hay hasta 500 euros de diferencia con otras zonas de España, como pueden ser las pensiones en Cataluña o en el País Vasco, pues se convierte en sangrante el tema. No podemos mirar para otro lado. Me parece una injusticia y una, vamos, no sé cómo definirlo, pero lo que decía, una nueva mentira y una injusticia. ¿Se sienten, digo ustedes, los municipios de la provincia de Albacete gobernados por el PSOE discriminados por parte de las políticas que lleva a cabo el Partido Popular respecto de los municipios que sí gobierna el Partido Popular? Categóricamente ¿por sí, qué motivo? Y lo podemos demostrar ¿qué, con datos. ¿Qué argumentos tienen para decir eso? Sí, en primer lugar, creo que todo el mundo rural debe de sentirse discriminado con las políticas del PP a día de hoy. El municipalismo está siendo discriminado por las políticas del Partido Popular. Después, si quiere, hablamos de la reforma de la administración local que el Partido Popular pretende. Pero en concreto, por lo que me preguntaba, y no quiero evadir la respuesta, hace cuestión de un par de meses, dos o tres meses, el consejero Leandro Esteban salió dando las cifras de lo que se les había pagado a los municipios en Castilla-La Mancha, y él hablaba de un 35%. La realidad es que en los ayuntamientos del PSOE, en muchos casos, no llegaba ni al 2 ni al 3%. En ningún caso pasaba del 5% de la deuda que la administración regional tiene con los ayuntamientos. Por tanto, o mentía el consejero Leandro Esteban cuando daba la cifra, o hay ayuntamientos a los que les está pagando un 70, un 80% de la deuda que tiene contraída la Junta con ellos, y a otros nos está pagando un 2, un 3%. Datos concretos, les podría decir muchísimo. Ayuntamientos como Villamarea, como Madrigueras, como Casas Ibáñez, como el mío propio Cenizate, gobernados por el Partido Socialista, que no hemos recibido ni el 5% de la deuda que la Junta de Comunidades tiene contraída en los dos últimos años con nuestros ayuntamientos. Esa es la situación real, por eso hablamos de discriminación. Si vamos a los programas de diputación, pues lo estamos viendo un día tras otro. Son muchos más las subvenciones que van destinadas a ayuntamientos del Partido Popular que los ayuntamientos del Partido Socialista. Pero fíjese, vamos, que ellos, sentados aquí donde usted está, te dice justo lo contrario. Pues esto es tan fácil. Y tiene sus argumentos. Es tan fácil como sentarnos a debatir con los datos encima de la mesa. En el tema del pago de la Junta, yo pedí públicamente
en una rueda de prensa le pedí públicamente al consejero que si lo que estábamos diciendo no era cierto, él lo tenía muy fácil. Que le pida la intervención de la Junta que publique la relación de pagos que ha hecho a los municipios de Castilla-La Mancha. No me vale que salga el consejero en una rueda de prensa y diga, hemos pagado el 30%. No, ya. Lo tiene fácil. Si ellos tienen los datos, que salga el interventor de la Junta y acredite lo que se le ha pagado a cada uno de los municipios. Y ustedes mismos podrán hacer el análisis. Y si estamos mintiendo los socialistas, pues lo tienen muy fácil. Perdóneme la expresión, nos pueden dejar con el culo al aire con mucha facilidad. Claro, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no son ciertos los datos que están dando. Ya le digo, yo estoy dispuesto a sentarme con cualquier miembro del Partido Popular a debatir esta cuestión, con los números encima de la mesa. Los números, la economía, Santiago, las pesetas, las perras, los euros, al final, los presupuestos para el año que viene, según el techo de gasto aprobado para Castilla-La Mancha, de 5.676 millones de euros, que suponen, si no me equivoco, 280 millones de euros menos que el anterior ejercicio, ¿no? Sí, correcto. Algo así. Y con ese menos dinero, que ya fue poco el año pasado, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer un poquito. ¿Qué análisis han hecho ustedes de este techo de gasto y de lo que puede incidir en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales? Sí, fíjese en las trampas que a veces nos tiende el lenguaje. Hablamos de techo de gasto. ¿Qué diferente sería si hablásemos de techo de inversión? Parece que el gasto, cuanto menos sea, mejor, ¿verdad? Uh-huh. El concepto general, gasto, parece que el gasto es superfluo y que, por tanto, cuanto menos gasto, mejor. Probablemente, si en lugar de gasto, en contabilidad, hablásemos de inversión, estaríamos todos de acuerdo en que debería de haber más inversión. Pero aún así, hablando de gasto, todos estamos de acuerdo que los presupuestos tienen que ser equilibrados y que tienen que ser igual el gasto que los ingresos. Pero ¿por qué el Partido Popular se empeña siempre en recortar en gasto? Es que parece que esto es una verdad impepinable. Estos son los ingresos y, por tanto, este tiene que ser el gasto. ¿Y a quién le recortamos? Pues a quien le prestamos atención sanitaria, a quien le prestamos atención educativa, a quien le prestamos servicios sociales, en definitiva, a lo público. Los socialistas lo que planteamos es que ¿por qué de una vez por todas no nos planteamos hablar de los ingresos? Si lo que ha traído la crisis a este país no ha sido un incremento en el gasto, ha sido más bien todo lo contrario, un descenso en los ingresos. Tendremos que ser imaginativos, tendremos que ser justos a la hora de aplicar nuevas figuras tributarias. No puede ser que las grandes empresas estén pagando menos impuestos proporcionalmente que un ciudadano de a pie. No puede ser que solamente en este país las rentas del trabajo sean quien contribuye a los ingresos del Estado. Nosotros estamos diciendo que las rentas del capital tendrán que tributar más, que aquellos que están utilizando el medio ambiente, utilizando y a veces mal utilizando, habrá que grabarlos con figuras impositivas. Las empresas que se dedican a la producción de energía, hay nuevas figuras impositivas que se pueden aplicar. Por supuesto, también la inspección de Hacienda para intentar evitar todo ese fraude fiscal. Pues es que, bueno, ahora mismo al Partido Popular no le interesa mucho hablar de las inspecciones, del dinero, de los paraísos y tal, pero creemos que hay otras fórmulas donde incrementar los ingresos, detrayéndolo de aquellos que más tienen, para no tener que quitar en el gasto que normalmente va destinado a aquellos más necesitados de la sociedad. Porque el hecho de que haya cerca del, dicen los analistas, los expertos, Santiago, cerca del 25% de economía sumergida, que es un disparate, es una barbaridad, es un drama, ¿eso qué es lo que sugiere? ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues yo no quiero decir que hacer análisis simplistas y decir que es fácil, probablemente es fácil. No, debe ser muy difícil. Muy difícil. Porque esto es un mal endémico en este país y que llevamos mucho tiempo y que probablemente hay que hacer autocrítica. Nadie lo hemos sabido combatir bien. Pero tendremos que encaminar ahí los esfuerzos. En el derecho comparado, en la situación comparada de los países de nuestro entorno, no se dan esas cifras en ningún sitio. Es que un 25% es muchísimo. ¿Qué se podría hacer con ese 25%? Pues imagínese. Ese 25% destinado, un 5% de ese 25% al I+D+I. ¿Cómo nos situaría? Eso sí nos haría competitivos. Por tanto, como resumen,
Lo que el Partido Socialista estamos diciendo es que no carguemos siempre los recortes, no carguemos siempre la situación económica a las espaldas de aquellos que más lo necesitan, que además son los que menos se merecen probablemente esos recortes, porque son quien menos culpa puedan haber tenido en la situación económica que ahora mismo tenemos, y que se busquen otras fórmulas para intentar subir en los ingresos. Porque usted, dentro de las alternativas, algunas decía Santiago, una de ellas evidentemente es la de un aumento de la tarifa del IRPF a las rentas más altas, ¿no? Lo que ustedes sugieren. Y a las rentas más altas y a las rentas del capital también. No solo a las más altas del trabajo, que esas probablemente en España ya están suficientemente gravadas, sino a las rentas del capital. No puede ser que si yo, por trabajar 40 horas a la semana, si gano 1.000 euros, pague más que si tengo un rendimiento de 1.000 euros de tener el dinero en el banco. Parece injusto. Esa situación se da en España. Esto es una realidad. Cualquier economista lo comparte. Pero no nos atrevemos a entrar por ahí. En los presupuestos que definitivamente serán aprobados, Santiago, lógicamente en cualquier presupuesto uno espera, el ciudadano, que haya inversiones, porque habiendo inversiones, pues dicen los economistas que habrá movimiento económico, y si hay movimiento económico, pues habrá trabajo para casi todos. La situación es que con este dinero, que ya el año pasado poca o nula inversión hubo, pues este año habrá todavía, intuyo que menos. Y en ese sentido, pues el desempleo intuyo que va a ir igual o a peor. Claro, es la situación que le decía del enfermo que entra al hospital con anemia y en lugar de meterle vitaminas, meterle hierro, lo que hacemos es ponerlo a dieta y recortarlo un poquito más. Claro, es a lo que me refiero, pero ¿y cuánto tiempo más podemos aguantar en este país con estas políticas y esta falta de inversión y de austeridad? Porque claro, solo medidas de austeridad y solo recortar el déficit, esto, ¿quién se beneficia de esto? Es que ya no hay tiempo. Bueno, se benefician, pues estamos viendo que las... Aparte de Merkel y compañía, quiero decir. Claro, esos mercados, esas grandes empresas, pongamos nombre y apellidos. Los grandes holdings, sí, sí. Esas grandes empresas que están en España y que están presentando beneficios. Yo me alegro de que las empresas tengan beneficios, pero lo que no puede ser es que tengan cada vez más beneficios y que la ciudadanía cada vez viva peor. Decía que ¿cuánto tiempo nos queda? Es que yo creo que el tiempo ya se nos ha agotado. Es que a la familia, que tiene a todos sus miembros en paro y que no sabe de dónde va a sacar el dinero para llevar el alimento a sus hijos... Que creo que son 90.000, puede ser. Son 90.000 familias. Es un disparate. Que es un disparate. Es que se va a crear una fractura social que cualquier día esto va a estallar. No, el tiempo se nos ha acabado, no nos queda. Tenemos que empezar a dinamizar la economía. Hay que invertir. Esto ya ha pasado en otros países. Tenemos ejemplos en negativo, como en Japón, donde unas políticas salvajes de austeridad llevó a lo que los economistas llaman las dos décadas perdidas, que les ha costado más de 20 años recuperarse. En el lado contrario, políticas de inversión pública pues han llevado al crecimiento de países como en Estados Unidos. Esto no lo dice el secretario de Organización Provincial del PSOE, lo dice Stiglitz, lo dice Krugman, lo dicen algunos de los economistas más prestigiosos del mundo. Pero aquí en España parece que queremos mirar hacia otro lado. Por eso yo me empeño mucho en decir que esto es una cuestión ideológica. El Partido Popular parece que ha iniciado una cruzada ideológica en la que quiere erradicar todo lo público, lo que parece y que molesta lo público, probablemente porque es lo que más garantiza la igualdad, y se empeña en dinamitar lo público a fuerza de austeridad, austeridad y austeridad. Y esto, más que una austeridad, ya es un austericidio. Pero fíjese que, sin embargo, el partido dice que ustedes no entienden absolutamente nada y que no quieren consensuar los próximos presupuestos para Castilla-La Mancha porque no están de acuerdo, evidentemente, y porque no están por la labor de contribuir al desarrollo de la región. Si esto, lo mismo que le decía... Y tú más, ¿no? Claro, claro, pero si esto es tan fácil como sentarse y ver en qué propuestas podemos llegar a un acuerdo. ¿En que haya menos camas hospitalarias? Por supuesto que no. ¿En que hayan reducido en 20.000 los docentes en Castilla-La Mancha? En cambio, en la escuela concertada y en la escuela privada no se han reducido, más bien han aumentado. ¿En que se reduzca la política de becas? En eso no podemos llegar a acuerdos con el Partido Popular. Sentémonos a hablar, no solo con el Partido Socialista, con el resto de fuerzas políticas, con los sindicatos, con los empresarios, para la creación de un plan de empleo. Es que en Castilla-La Mancha hay que hacer un plan de empleo. ¿Y qué hay que recortar en algún sitio? Bueno, bien,
todo lo que sea superfluo, todo lo que no sea inversión productiva y todo lo que no sea garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos, sentémonos y a ver dónde podemos recortar. Pero vamos a darle empleo a la gente, vamos a dinamizar la economía, que esto ya lo hizo Estados Unidos con el New Deal y le salió muy bien. ¿Por qué aquí nos empeñamos? Que no han sido unos bolcheviques los que dicen estas cuestiones. Tenemos que acabar, Santiago, pero un par de cosas. Hablamos antes del tema del municipalismo, la administración local, autonómica. ¿Qué supone la reforma de la administración local? ¿A quién beneficia, a quién perjudica? ¿A quién beneficia? No se lo sabría decir. Sinceramente, no se lo sabría decir a quién beneficia. ¿A quién perjudica? A todos los pequeños municipios. Y por pequeños municipios estamos empezando a entender municipios por debajo de 20.000 habitantes. Con lo cual, en la provincia de Albacete serían todos excepto tres. Claro. Es que yo, cuando el Partido Popular se empeña en decir que vamos a ahorrar suprimiendo municipios, quitando competencias a municipios, la pregunta que les hago es, ¿qué es lo que van a suprimir para ahorrar? Vamos a hablar en serio. Cuando dicen que suprimir municipios, estamos diciendo que vamos a coger a la población y no la vamos a llevar a un gran núcleo, porque eso sería una locura. Además de inviable, irá al despoblamiento del país. Creo que eso ningún país con una cultura civilizada apuesta por ello. ¿Lo que estamos diciendo es que al mundo rural vamos a dejar de prestarle servicios? ¿Estamos diciendo que ya no les vamos a recoger la basura, que no les vamos a llevar el agua potable, que no les vamos a llevar el alumbrado? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que vamos a suprimir los municipios de menos de 20.000 habitantes? ¿Hay un estudio de alguna fuerza política emergente que dice que hay que suprimir todos los de menos de 20.000 habitantes? Es que no sé lo que quieren decir con eso. Lo que quieren decir es que va a haber menos concejales. Pues la realidad lo que les dice es que como haya menos concejales, lo que va a haber es menos voluntarios para trabajar gratis en beneficio de la colectividad de sus municipios. Si lo que quieren decir es que hay que ahorrar en gastos administrativos, suprimiendo secretarios o gastos de funcionamiento, pues eso es tan fácil como mancomunar los servicios, que eso ya lo estamos haciendo. Que en esta provincia tenemos una muy buena experiencia, tenemos mancomunidades que han funcionado muy bien. Si los ayuntamientos, cuando ven que ellos solos no pueden prestar un servicio, por sí mismos se mancomunan. Pero es que también el Partido Popular quiere eliminar las mancomunidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de suprimir municipios? Porque lo que no me vale es lo del sueldo. Porque la inmensa mayoría, el 90% de los concejales y alcaldes de este país no cobra. Y es más, cuando se empeñan en hablar de que tenemos un problema de deuda pública, primero, España probablemente no tenga un problema de deuda pública, sino privada. Pero si hay, admitiendo que hay un problema de deuda pública, esa no es una deuda, un problema de deuda municipal. El conjunto de los municipios de España deben el 3-4% de la deuda total, de la deuda pública del país. Y de esa cantidad, el 25% lo debe el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, si quitamos los 10 grandes municipios de España, el resto de municipios no tienen deuda pública. En cambio, esos no se van a tocar. Probablemente habría que hablar de la ley de grandes ciudades. ¿Por qué no suprimimos por ahí, que ha llenado de asesores, de concejales de barrio, de todas estas cosas, las ciudades? Nos empeñamos otra vez en atacar al débil, al pequeño, al que no tiene medios para defenderse, al que es más fácil de atacarle, en este caso al mundo rural. Me parece una barbaridad la reforma de la administración local que pretende el PP. Recientemente se aprueba el proyecto de ley de evaluación ambiental, como usted bien sabe, Santiago Cabañero, y ustedes dicen, digo el PSOE, que van a declarar a Castilla-La Mancha zona libre de fracking cuando vuelvan a gobernar. ¿Qué piensan de malo que tiene el fracking que ustedes no lo ven con buenos ojos, evidentemente? Sí, esa es una declaración que hizo nuestro secretario regional, Emiliano García Page, le llamó compromiso del Bonillo, porque las hizo en el Bonillo. Sí. Vamos a ver, el fracking, todos los especialistas nos dicen que es una técnica muy agresiva. Una técnica en la que se perfora el subsuelo, probablemente produciendo filtraciones de agua, pérdida de agua, pero además con productos que son nocivos para la salud. No podemos entender cómo, suponiendo que esto no estuviese probado, que los científicos dicen que sí, pero suponiendo que no estuviese probado, cuanto menos merecería la pena sentarse y ser cauteloso y analizar la situación. No podemos ir a la zona del Bonillo, de Lezuza, a ninguna zona, pero una zona
tan rica ambientalmente, con las lagunas de Ruidera, a perforar el acuífero con productos nocivos para la salud? Nos parece una locura. Nos parece una locura, sobre todo cuando en esta región, en este país, que empezábamos a ser líderes en energías limpias, en energías alternativas, y la decisión política del PP ha sido la de paralizarla, la de apostar por otro tipo de energías muchísimo más contaminantes, como las nucleares o como la técnica del fracking, nos parece una aberración y una locura. Y por supuesto que el Partido Socialista vamos a estar en contra de que se perfore nuestro subsuelo con las técnicas del fracking, entre otras cosas porque lo que los científicos dicen es que es muy perjudicial para la salud. Ya falta mucho menos, claro, que lógicamente que hace 2 años y medio, Santiago, para las próximas elecciones. Y le tengo que preguntar por algo que me gustaría que fuera concreto y conciso, y me dirá si puede ser alguna que otra primicia. En primer lugar, en Castilla-La Mancha, al final, ¿quién va a ser, quiénes van a ser los candidatos, por un lado? Y luego en la provincia de Albacete, pues me gustaría que usted me dijera también cuáles son los planteamientos, qué estructuras se barajan, qué personas están un poquito en el candelero en este sentido. Vamos a ver. Y no me tire usted balones fuera, por favor. No, claro, pero tampoco. Porque ya estoy harto en esta mesa de que me los tire. Sí, pero seguro que tampoco quiere que lo engañe. No, tampoco. Me preguntaba por usted diga lo que quiera. Me preguntaba por la situación, por ir de más sí. o menos la situación regional. Los socialistas en Castilla-La Mancha estamos muy bien. Sí. Tenemos un líder muy consolidado. Tenemos un líder que tiene el respaldo de todos los socialistas de la que se llama Emiliano García Page. Que se llama Emiliano García Page. Y creo que, vamos, creo no, es que no hay ningún debate ahí. ¿Y que no va a ir a las elecciones nacionales? No, esa pregunta es para hacérsela a Emiliano García Page. No, digo, pues si usted lo sabía. No, vamos a ver, yo no lo sé, evidentemente, porque entre otras cosas, porque ahora saben que estamos en un proceso de debate dentro del Partido Socialista a nivel nacional. Bien. Pero que Emiliano García Page tiene muy claro cuál es su responsabilidad, y su responsabilidad es la de ser secretario regional de los socialistas de Castilla-La Mancha. Y le aseguro que ahí no hay ningún tipo de debate. Si descendemos a la provincia de Albacete, de todas maneras, tanto en un sitio como en otro, nosotros los socialistas que nos hemos autoimpuesto que vamos a celebrar primarias, pues antes tenemos que pasar por procesos de primarias. Sí, sí. Por eso le digo, ¿va a ser el candidato Emiliano García Page? Bueno, es que hay muchas cosas que ver antes de eso, pero que ahora mismo el líder, eso creo que no hay ninguna duda. No, y que tampoco se baraja otro. No se baraja en principio. Yo no conozco. Y queda un año y medio para. Pero bueno, podría salir y nuestras primarias lo permiten. Por tanto, respeto a las normas del partido, por supuesto, de su secretario de organización, no podría ser de otra manera. La situación en la provincia es buena, y el Partido Socialista, lo que vamos a trabajar, estamos trabajando desde el primer día, es por estar en la calle, por estar con la gente que lo está pasando mal, que son muchos los ciudadanos en esta provincia que lo están pasando mal. Estamos conformando equipos que puedan ayudar a la gente, esa es nuestra principal preocupación. Equipos capacitados para gobernar en cualquier sitio los tenemos, se los puedo asegurar. Si me piden nombres, le podría decir 15 que podrían liderar esta ciudad, que probablemente por lo que me pregunta, porque está claro que el liderazgo en la provincia es de nuestro secretario general, de Manuel González Ramos. Pero imagino que la pregunta va por la ciudad de Albacete. Le podría decir muchísimos que podrían ser muy buenos candidatos, y sería injusto porque me estaría dejando a otros muchísimos. Por lo tanto, no le voy a decir ningún nombre. Por lo tanto, como si no hubiera preguntado nada porque no me ha contestado. También me lo esperaba, ¿eh? Me pilla de susto. Pero sería engañarle si dijese un nombre. Tenemos unos procesos internos. Yo estoy convencido que ustedes ya barajan 5 o 6 nombres claves. Estoy convencido. Está mal repreguntar, pero seguramente usted en la cabeza tiene 5 o 6 que podrían ser. Yo creo que sí. Pero pues si los tengo, pues yo no, seguro que también. Claro, pues eso lo pasa a todos los socialistas, pero no es el momento de hablar de otras cosas porque no lo sabemos. Pues Santiago Caballero, un verdadero placer haberlo tenido aquí. Esperemos que no sea la última vez. Ha sido la primera, pero no la última. Por mi parte, por supuesto que no. Esta es su casa y cuando quiera tiene estas instalaciones a su disposición. Muy bien, está encantado y muchas gracias. Y a todos ustedes, emplazarles de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos, como siempre, desde la Cerca Televisión. Aquí, desde Internet. Muchísimas gracias y que sean muy felices.